sobre todo tres amigos y tres amantes del K1, del kickboxing, de todo lo que sea boxear y dar golpes. Y me vais a ayudar porque tenemos cinco asaltos por delante. Cinco asaltos. Que Silvio está en una trayectoria imparable, pero no sé si además que lo hace muy bien. Sí. Y van a tener los peleadores muy fuertes. Sí, os vamos a dejar un poquito sobre 20 segundos a ver qué nosotros somos capaces a ver con 20 segundos nada más, aunque esto es un mundo. Muy grande va. O sea, bien. Todo el silencio en la presentación fue espectacular, el pabellón se vino abajo y ahora con los primeros golpes también pues se destapa un poquito pues eso. Ese nerviosismo que tiene la gente, que tenemos, que cuando estamos nerviosos pues nos callamos y hasta incluso aquí. Estamos tan expectantes los tres mirando ahí al ring que nos olvidamos un poquito de que ustedes nos están escuchando desde casa, ¿vale? Perdonarnos si en algún momento tenemos un silencio, pero estamos como ustedes ahí fijos en la pantalla y ya incluso hasta sin voz, intentando que Silvio nos dé una alegría hoy por la noche aquí. Silvio parece que quiere esperarlo un poco, recibirlo, ahora está de zurdo, en cuanto puede cruza sus manos, sus piernas, y no le importa hacer un poco del ring, el centro del ring, pero porque le está sacando provecho. Está tranquilo, está muy tranquilo, está en su juego. Eso es. Ahora vuelve a ponerse de diestro. ¡Oh! ¡Epa! ¡Qué bonito! Frontal, que bueno, pues que saca la ovación de la gente, la verdad, teníamos tantas ganas de un golpe certero. Vamos con pues, de malestar de decir, venga, que llegue el primer golpe ya. Se nota que Silvio es más de thai, más de pam, pam, pam. Le gustan mucho las piernitas. Tiene una trayectoria, bueno, pues reciente en el mundo del K1. La verdad es que yo lo admiro porque nunca se asusta. Vino Juan Mario con una trayectoria espectacular en Tailandia. Sí. Él fue el que se ofreció para pelear con él. Bueno, al final, Lucas Cecchetti, tres veces campeón del mundo en K1, le ofreció en Italia y él fue allí sabiendo que no era su modalidad. O sea, no le asustan los retos y creo que es de valorar que al final, aunque no es su fuerte, se defiende muy bien, boxea muy bien, rodilla muy bien. Está dispuesto a pegarse con cualquiera. Ya entiendo por qué le llaman Hitman. Pone las manos, tiene mucha precisión. ¿Dónde las quiere? Pero el francés tiene mucho que ofrecer también por lo que estoy viendo, ¿eh? Cuando tiene que intercambia, le da igual. Sí, sí, sí. Lo bueno de Silvio que es eso, te juega todo el tiempo, zurdo, diestro. Me gusta. Sí. Es un chico que siempre defiendo porque yo hoy le deseo la mejor de las suertes y lo hice, sabíamos que era muy complicado, una envergadura muy grande, da 60 kilos. O sea, al parecer ha salido fuerte, ¿eh? Salió fuerte. Tiene un peligro Silvio en las high kicks. Va a ser una auténtica guerra esto, chaval. Es que cuando hablas de estos pesos siempre... Han dejado un cruce de golpes espectacular, que los ves en plataformas como el One. Creo que, bueno, Silvio apunta... El título de hoy le daría, bueno, le abriría muchas de las puertas también. Esa izquierda recta. Es muy importante y espero, porque se lo merece. Cuando hablamos de estos pesos siempre hablamos de la velocidad, pero estos dos animales pegan como si fuesen de 10 kilos más. Sí, sí, les pesan las manos. Son veloces pero súper fuertes. Ya se nota con la pierna, se escucha con el puño. Mano que pegan, se escucha de lejos. Sí, sí, sí. Francés está esperando un poco, sí, está entra tranquilo, tímidamente. También. Está tranquilo. Parece un tío frío. Por eso Silvio igual... Segunda frontal. Pues de momento las dos acciones que se han visto claramente para Silvio han sido las dos. La misma, la frontal, esperando a la entrada de Loisi. Eso es. Y bueno, ese
es lo que digo yo siempre, no son gestos que te puedan dar un combate, pero que te puedan condicionar el veredicto de sí, de sí y también quita moral. Estas cosas quedan en la retina, quedan en la retina de los jueces y... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La pone donde Broche la quiere. De izquierda, Haiki de izquierda. Cambios de altura, movilidad. Una mano desde atrás que le entra también, esa posición zurda que Silvio cada vez maneja más, aunque no sea su posición natural. Bueno, de momento... Está trabajando pues, muy bien hacia atrás. De momento, pues, pinta bien. Estamos dentro del guión que nosotros queríamos que estuviera establecido y esperemos que siga así hasta el final y que podamos celebrar hoy con Silvio, podáis celebrar los ganadores de los cinturones, que os hagáis una foto final de evento y... Tiran cada golpe con intención, ¿eh? Sí, van con todo los dos, sí. No se cortan nada. No sé si va a acabar la pelea, no sé si los cinco asaltos se darán. ¡Buah, otra frontal a la cara! Sí. Sí, segundo todavía. Silvio le saca mucho provecho a esa frontal. Segundo asalto y a mí me parece que va un mundo y no quiero que se acabe. O sea, sí, la verdad. La verdad es que hemos visto más acciones que en combates de 7-8 asaltos. Nada, onda de equilibrio. Se han enganchado las... en la mesa los micros. Bueno, la gente y... discretamente con ese recelo de ver que el combate está siendo complicado, lógicamente es una final de un mundial guaco. No puede ser de otra manera. Una federación que conoces muy bien, con la cual, bueno, tus europeos, mundiales, están siendo dentro del guaco. Creo que es el organismo más importante a nivel de deportes de contacto del mundo. Y... así es, para mí, para mucha gente, la federación más importante, la que engloba todas las asociaciones. Y vamos, lo que está haciendo ahora mismo Silvio es de los máximos títulos que puedes ganar a nivel kickboxing. Solo estaría comparable con pelear en una gran liga, en One, otra de la frontal a la cara de Silvio. Pero bueno, que a nivel de título mundial y regido por una federación, creo que no una promotora privada, Guaco es el organismo más importante a nivel mundial y hoy Silvio, pues esperemos que pueda llevarse ese cinturón color blanco que antiguamente era el cinturón del europeo y ahora lo han pasado a ser el mundial. Y el negro es el europeo. Ajá. Buena izquierda la quijada de Silvio. Parece zurdo natural por momentos. Esa frontal. Esa frontal la ha vuelto a intentar. Es la frontal que dos veces le ha entrado y la ha vuelto a intentar. La verdad es que no lo sé si la condición de local, de estar peleando en España o eso, le pueda, yo creo que dar las cartulinas ligeramente a favor a... Sí, por el trabajo, por el trabajo. Los golpes más claros lo está teniendo él. A pesar de que para mí es importante llevar el centro del ring, Silvio está sacando partido en cada acción, en casi todas. Es cierto que el francés tiene un trabajo completo muy bueno, también combina muy bien, contesta como ahora, pero Silvio está metiendo golpes de poder. Lo que no sé es si esta corona estaba vacante o es campeón el francés. Creo que no me hagas mucho caso, en la presentación no me atreví a decir como aspirante o no, porque no lo tenía claro. No lo sé, vamos a informarnos e intentarlo. Pues eso, no sé si el francés venía como campeón. Por el nivel, tranquilamente podría ser campeón. Sí, lógicamente. Y por el nivel, los dos son los dos claros aspirantes a esta corona. Asalto ya más cerrado, no lo veo tan claro. El francés está trabajando muy bien. También eso me gusta. Un combate ajustado, reñido. Asalto que es que ganaste el cinturón, que quiero verlo. Por lesión ha sido, ¿no, Tito? Sí, bueno, por lesión el primer asalto, me roto un pie y el tercero lo hemos abandonado.
No hay excusas, he perdido y ya está. El bueno, no hay excusas, pero es resaltable, has peleado dos asaltos con un pie roto. Y hoy la misión de Silvio es ganar este cinturón y de alguna manera pues hacerlo nuestro, de bueno, pues sí. Eso, de sus amigos y... Se pone la pelea intensa. Pone complicada, al final hoy se ha dado ese pasito adelante también. Sí. Ha cogido manos duras por parte de Silvio. Tiene muy mecanizado el francés, hacer fallar la mid, la low y contestar rápidamente con la suya. Es algo que le ha sacado provecho en el anterior asalto. Y ahora también prueba con esa frontal, que dice aquí estoy yo también. Sí. Pero Hitman... Muy bien. Le lleva con esta mano también. Cuidado, porque Loisi también desayuna tuerca. Se ha comido dos golpes. Francés, da un paso adelante, aquí estoy yo también. Se ha comido dos golpes, cuidadito con dos golpes que se ha comido y el tío no ha hecho ni un aspaviento. Nada. Ha dado ese paso adelante y ha dicho, bueno, aquí estoy. Otra izquierda recta. La verdad es que Silvio está en el camino. Este es el camino. Sí, claro, lógicamente es muy complicado llegar a este punto de que tengas ese control de la pelea, de que tus golpes pues con intención lleguen, porque muchas veces la intención no falta, pero no llega. Se tiene que quitar esa low kick, pero ahora acaba de conectar el francés un crochet. Si me preguntan qué es un mundial guaco, yo les describiría esta pelea, la verdad. Esa izquierda no se la ha quitado el francés. Yo creo que es una de las vías de Silvio. Y siempre llega después siempre llega como recurso, después de una acción fallida. Silvio está muy inteligente. Sí, no es una creo mano que aislada, lo no. Y pasa la primera acción y luego como que se relaja. Inconscientemente, y la segunda acción de Silvio es la que llega, y entonces bueno, confiemos en que vayan por ahí los tiros. Amaga con la rodilla en salto. Silvio está cómodo recibiéndolo con la contra, quiere salir ahora. Vuelve a apartarlo. Lateral, pero lo insiste muy atento y le cierra. Ahora sí lo consigue. Se saca la rodilla. Y eso es lo que da. Bueno, pues. ¿Nos vamos al último asalto? Último asalto. Pues al igual que los dos primeros me parecieron un mundo, ahora estos dos se me han hecho muy cortos. Y estamos en el último asalto. Francés parece que va a buscar buena mano abajo. Buena mano abajo. Ese pasito adelante que ha dado Loisi, sí, me da una pequeña pista de que, bueno, por su subconsciente dice que hay que apretar. Que hay que apretar. O sea, eso es que claramente no te ves con, bueno, pues con igual con la puntuación necesaria para que te den ganador y está apretando un poquito más. No hay que relajarse, pero Silvio tiene que ser inteligente también. Está buscando abajo ese trabajo el francés. Muy importante en este asalto que no haya caídas, que no haya cuentas, porque eso sí que podría definir la pelea. Muy buen trabajo de boxeo de Silvio, la verdad. Bueno, y la grada que se anima, por fin, un poquito más tranquila ya, yo creo que mucha gente, incluido yo, pues podemos tener bastantes esperanzas de que el combate vaya a su favor, entonces la gente se desata un poquito. Es el comportamiento de la gente cuando estamos nerviosos, estamos pues más expectantes a ver qué pasa, callados, y ahora creo que la gente se ha soltado un poquito viendo que hay posibilidad de poder disfrutar en la vía de Noia de un primer título, campeonato mundial profesional, bueno, y amateur también, que no se ha dado el caso.
de un luchador afincado aquí en la villa que pueda pues darle este prestigio y este nombre a la villa de Noia. Desde luego que está muy cerca de conseguirlo, muy muy cerca. Yo creo que Silvio lo sabe y... ¡Uf! Y está conservador, pero no relajado. Francés intenta buscar abajo, manos duras. Pero Silvio a la que puede cruzar las suyas arriba. Sí, al francés le están entrando prisas. Lo que tú decías, eso denota que tiene prisa. Al final es una forma de un poco, pues eso, pues descubrirte un poquito, ¿no? Lo que pasa por tu cabeza. Si das ese pasito adelante, es señal de que no estás muy convencido de que te llegue lo que has hecho y igual no ajustándose con la realidad, pero si das ese pasito te... Bueno. Y ahora lo sello y el campeón, victoria por mayoría 2-1, según me lo han dicho. ¡Canto azul para Silvio de Gitman! ¡Víctor!